Nos vamos ya mismo a ver lo que está pasando en la autopista 25 de Mayo, allí en el peaje con la de Lepiane, en el empalme con la de Lepiane, por este choque que lamentablemente fue fatal. Dos personas murieron y varias resultaron heridas. Como consecuencia de este choque sobre la autopista de Lepiane, sentido provincia de Buenos Aires, según se confirmó desde el SAME, hay también varios heridos que fueron llevados de urgencia a los hospitales Santo Yani y Piñero. El accidente ocurrió en el peaje de Lepiane cuando un camión no logró frenar e invistió a otros vehículos, un utilitario de AUSA, que así vemos el más afectado, donde estaban circulando las dos víctimas fatales. Así es, porque las dos personas que murieron son dos empleados de AUSA y en este momento hay revuelo en el lugar, porque se está asistiendo a una mujer que, allí estamos viendo el momento en el que y el lugar en el que la están asistiendo, a una mujer que está a punto de dar a luz. No sabemos si esto va a ocurrir allí en la autopista. La mujer acaba de dar a luz en medio de la autopista. Esta es la última información. Habría nacido una bebita. Así que en el medio de este tumulto de lo que pasó, esta mujer dio a luz. Recordemos que, por supuesto, por este accidente fatal se produjo una gran congestión sobre la autopista. Ella seguramente iba allí en otro auto. Bueno, esto ocurrió, ella no estuvo involucrada en el accidente, pero dio a luz en medio de esta situación. Respecto del accidente, el chofer quedó detenido, y respecto de la situación en la autopista 25 de Mayo, donde también hubo otro accidente, está Hugo Palamara para brindarnos más detalles. Hugo, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Agustina, y siguen las complicaciones sin duda a raíz de este choque múltiple en la autopista de Lepiane, en zona de peaje hacia el norte, donde un utilitario de la autopista de AUSA, bueno, sufrió un choque en la parte trasera cuando estaba esperando que saliera la barrera de peaje, fue embestido por un camión y luego tres camiones más. En total fueron cuatro vehículos pesados, dos personas, dos empleados de autopista fallecieron, otros dos resultaron heridos que fueron derivados al hospital Santo Yani. En total hubo 12 heridos derivados al Santo Yani y también al hospital Piñero. El tránsito sigue congestionado hacia provincia y en sentido contrario también, porque ustedes saben que el efecto curiosidad genera retrasos hacia capital. Existe en la traza de autopista de Lepiane, zona de confluencia con Perito Moreno, con de Lepiane, porque el tránsito está muy, pero muy complicado hacia el centro porteño y luego vendrán las tareas de peritaje que van a demandar varias horas. Roberto. Gracias, Hugo. El juez ya llegó al lugar por este accidente fatal en el que murieron dos personas y las imágenes que veíamos recién, allí la gente que estaba asistiendo a esta mujer que aplaudía a los bomberos también en el momento en el que, bueno, se producía el parto de esta nena que aparentemente se llama Delfina, esta mujer que parió en la mitad de la autopista.